Ay, me pasé, perdón. Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy ahora estoy más temprano, po. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenos días, me dice. Buenas tardes, weón. Son las 2:30 de la tarde. No es mañana, es tarde. Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Dame un segundo. Voy a colocar música de fondo. ¿Esta es la música? Puta la wea. Dios. Coffee. Enseguida agradezco. Ahora sí. Gente, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos al stream más temprano hoy día en la sección Gamer de 8 Lucas, donde yo voy a jugar algunas horas jueguitos del Xbox Pass, que están barato. Porque creo que una forma de democratizar el gaming es el Xbox Pass. Así que nada, si yo me ven jugando ahora, sepan que son 8 lucas, igual que un Netflix, para poder jugar todos estos juegos. Están muy caros los juegos, están muy caros los juegos. No, no, la vida no está para gastar 60 lucas en un juego. No, 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 no. La vida no está para gastar 60 lucas en un juego, no. Demasiado dinero, demasiado dinero. Y hay buenos títulos. Y algunos que no he jugado, o que no he terminado de jugar. Oye, sí, salió el Diablo 4, weón. Salió el Diablo 4 en Xbox Pass, qué weón más bacán. Lo estamos jugando con la Dani en la noche. Me hizo un druida, mujer, se llama Olga. Y la Dani se hizo una hechicera, se llama Willow. Y estamos jugando, vamos al level 20. Pero ha sido bacán igual, porque a la Dani la ha entrenado. Ha pasado por la. ¿Cómo se llama? Ha pasado por la. Por la escuela. Por la escuela tardía del gaming. Y ahora puede jugar conmigo, pues puedo jugar Diablo. Entonces, estoy muy contento que mi polola pueda jugar conmigo jueguito. Que creo que es una manera de poder seguir jugando en pareja. Yo compro puros indie en Steam cuando bajan menos de 5 lucas. Yo tengo, claro, tengo tarjeteado también varias ofertas. Pero igual, bueno, el Xbox Pass igual tiene buenos juegos. O sea, hoy día pensaba jugar un rato Celeste, que no lo he jugado completo. Pensaba jugar un rato Slay the Spire, que también es un juego indie bastante bueno. Y a ver qué otra cosita hay igual, porque hay nuevas weas. Igual el Diablo no me ha. No sé, caché que el Diablo se puede gastar plata, weón. ¿En serio se puede gastar plata? Yo no gastaría plata en el Diablo, weón. Paso me pago el WoW. Paso me pago el mundo del Warcraft, weón. No andas para gastando plata, weón, en el weón. Rats, Rats MX, muchas gracias por los 5 meses, 18, son 16 meses de Prime. Muchísimas gracias, mi rey, te lo agradezco. Don Sergio 09, muchas gracias por los 11 meses. ¿Cuál es el mes del Subma Ordinario? Por cierto, ¿este horario será temporal o sigue en la nochecita? Creo que incluso lo voy a mover más temprano. Porque me está, como ustedes ven, me está significando muchos problemas calzar los horarios de la noche con el streaming. Mucho. Entonces, si lo cambio para la mañana o mañana tarde, como a esta hora. Ideal, pero les digo la verdad, estamos en procesos de cambio acá en la casa, entonces probablemente haya que mover muchas cajas y cosas. Ah, es que no les quiero contar todavía para no mufarla, pero estamos muy contentos, pero todo este mes va a ser de mucha transición. Entonces, una vez allá, ya quizás pueda tener un espacio en el que pueda streamear más temprano, más tranquilo. Muchas gracias, Kiryongix, por los 13 meses. Ole, profe, hace rato que no me paseaba aún en vivo. Buena compañía mientras chambeo. Eso quiero ser yo para ustedes. Una compañía mientras hacen sus responsabilidades. Segundo monitor se llama este mod. Easy Pudina, muchas gracias por los 17 meses. Feliz jueves. Feliz jueves, Pudina. Muchas gracias. Honey Ratata, muchas gracias por el follow. Justo me agarraste en la micro, Roberto. Que yo no agarraba nada. Justo hoy llegué al capítulo de Ver Tomás va a morir en el que estuvo usted. ¿En serio? Ah, buenísimo. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace acá streaming tan temprano? Sí sé, pero oye, yo les dije que iba a empezar a probar horarios más tempranos, ¿o no? Les dije que iba a probar horarios más tempranos igual de streaming. Igual nos vamos a estar adaptando. No, las energías de esta hora son distintas a las horas de más. De más, ¿cómo se llama? De más tema, pero. Además, de más tardecita. No lo recuerdo. ¡Ya! Oye, yo lo dije hace 2 semanas, de hecho, lo que pasa es que no lo empecé a poner en práctica. Y bueno, lo otro es que también tengo un compromiso familiar. Lo que pasa es que se me corta mucho la vida en la noche, weón.
Por ejemplo, hoy día tengo una cosa familiar y muchas veces no puedo asistir a cosas familiares porque tengo que streamear. Entonces, si lo hago más temprano, termino más temprano, puedo estar presente con mi familia, weón. Salir a carretear. Sí, vos perrito, salimos a carretear ahí a la. A la discoteca. A perrear. Sí, soy el alma de la fiesta, culio. Te contaré. Haga streams en mi U, así lo puedo ver más en tu universidad. Hoy día me salté la última clase. Soy la alarma de la fiesta, llego con el Catán. Soy la alarma de la fiesta, llego con el Catán. Profe, siento que tengo demasiados círculos o cosas que hacer y me cuesta tener tiempo para mí. ¿Cómo demasiados círculos? ¿Es alguna nueva clase de fobia? Así como una nueva clase de... No, así entiendo. Así como participa en muchas cosas activamente y falta tiempo para ti. Pues yo creo que si lo que estás haciendo no es tiempo para ti, deberías darle otro momento. ¡Tripofobia social! ¡Tripofobia social! Viene ahí. Profe, tengo stream tan temprano, tengo que ir a clase en un rato, pucha. Lamento estar chocando con los horarios, pero bueno, son procesos que vamos a tener que pasar juntos, la verdad. Profe, llegando con el Catán para revivir la fiesta. Ha llegado el momento. ¿Por qué Gamer de 8 Lucas? Muy buena pregunta, Phalanx. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que voy a jugar hoy día un ratito. Tengo el Xbox Pass. El Xbox Pass sale 8 Lucas. Bueno, en verdad no, sale 9. Pero bueno, o sea, Gamer de 9 Lucas no suena tan bien como Gamer de 8 Lucas. Entonces, eso porque cada vez más ahora el Xbox Pass está más al alcance. Se puede bajar en el teléfono. Hay teles que vienen ahora con el Xbox Pass. Todos pueden tener un Xbox Pass como en la tele, ¿cachai? En el computador, en una Xbox. Entonces, considerando lo caros que son los juegos muchas veces, es una muy buena manera de como entrar al juego, ¿cachai? Por eso, quiero fomentar que la gente juegue. Quiero fomentar que la gente se haga el hábito de pagar 8 lucas por un pool de juegos que puede jugar en un computador, en una tele, en una Xbox, en el teléfono. En el teléfono incluso. Nico, muchas gracias por los 8 meses. Sí, porque aparte, ¿sabes lo que pasa? Con esta inmediatez de las cosas, ¿cachai? Como que todo deviene muy rápido y los últimos juegos que han salido son malísimos y no valen las 60 lucas. Dije, ya, hay tanta weá que jugar que no he jugado. Mejor qué oportunidad va a poder hacerlo acá. En volar incluso llevo esto a otro nivel y me pongo a jugar otras cositas igual. Tengo ahora acceso a una Play Chipia. Tengo acceso a una Play Chipia. Así que estoy muy contento de poder tener acceso a una Play Chipia. No se preocupe, Liarist. Excusado. Y ahí vuelves al Hearthstone. No, jamás. ¿Te imaginas ahí? Vuelvo al Hearthstone. ¿Una Play Chipia? ¿Play Chipia? 5 pesos. No, es la Play... Ah, ya. Lo que pasa es que si tú vas al Persa y habláis con la gente que vende consolas ahí, siempre hay una consola de moda para la piratería. En su momento, bueno, la Wii también es una buena consola para la piratería. También está la PSP en su momento, también fue una consola. Algunos modelos de teléfono. Y lo bacán que tiene la Play 3 es que está tan chipeada. O sea, está tan... Antiguamente se le decía chipeada porque lo que hacían supuestamente era colocarle un chip a la Play 2 para poder jugar los juegos piratas o la Play 1. Entonces cuando tú decís Play chipeada es como Play desbloqueada. Y la Play 3 la podía usar para jugar millones de cosas. Entonces claro, la Play 3 viene desbloqueada. Podéis jugar... Viene con una... Está tan chipeado hoy en día la Play 3 que viene hasta con una tienda, weón. Onda. Así es la weá. Onda, lo probé el otro día. Tú tenís la Play 3 pirata, ¿cachai? Que es una Play 3 en el fondo. Entráis a una tienda dentro de la Play, weón. Y te bajáis absolutamente todo el catálogo. Todo el catálogo de Play 1, Play 2 y Play 3. Y si fuera poco, podéis jugar Super Nintendo. Podéis jugar
Dreamcast, puedes jugar juegos de computador. Hay hasta juegos de Game Boy, weón, en la Play. Entonces, claro, la PS3 lo bueno que tiene es que tiene casi todo. Y lo bueno es que tiene señal HDMI, que también es una ventaja. O sea, los cables como de coaxiales antiguos es medio chacha. ¿Cuánto le costó? 100 lucas. 100 lucas. Que no creo que sea tan caro para un. Si pensáis que podéis jugar prácticamente todo. El único problema es que las Play 3 vienen con un bloqueo de fábrica. Con un bloqueo de fábrica. Y ese bloqueo de fábrica consiste en que no podéis pasar la señal del Play 3 a una capturadora, weón. Es una weá muy tonta. De verdad que yo lo encuentro tontísimo. Pero no podéis pasar la señal de la Play a una capturadora, weón. No sé por qué. Pero es tan tonto como que le colocáis un cable, un splitter, que son estos que mandan señales. O sea, toman una señal y la convierten en dos señales. Si ponía un splitter entre medio, se arregla. Es una weá. Claro, pasa en las viejitas, pero es súper raro, weón. Súper raro. Le costó un poco más que un juego nuevo PS5. Totalmente. Por un CD. De hecho, ahora, cacha, la última compra que hice y dije, de aquí no compro ni una weá más. Compré el Super Mario Wonder. Tengo el Super Mario Wonder físico. ¿Cachai? Porque, no sé, caí en el marketing de TikTok. Y en esos videos donde ponían como ¿cómo se llama? Ponían como el. Ay, ¿cómo se llama esta tontera? Ponían como el juego y las weas y todo. Y lo compré, pues, weón. 60 lucas me salió la wea. Nueva, o sea, no. Un poco más barata, como 48. Que lo encontré barato en el euro. Y, weón. Fueron como 10 horas de juego. Se acabó y me sentí tan estafado. Weón, te siento tan estafado, weón. Conche tu madre, weón. De verdad, pagué 48 lucas por un juego que me dio 10 horas de diversión. Y lo peor es que no dio más, weón. Y estuve entre comprarme esa wea o comprarme el Super Mario RPG, weón. Y elegí comprarme esa weá porque dije, ah, no, sí, bueno. Entonces, puta la weá, weón. Así que nada, me voy a comprar el Super Mario RPG igual. Igual, lo bacán es que se puede jugar el antiguo, la Play Chipia. ¿Cuántas horas pediría por un juego así? Onda, si yo pago 60 lucas por un juego, yo pido mínimo 40. Mínimo. De contenido. No va a terminarte el juego. Onda, un juego de 60 lucas tiene que darte más de 40 horas. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí, weón. Onda, con lo rápido que salen los juegos ahora. Como el Elden Ring. Oye, weón. ¿Sabes que yo todavía no supero el Elden Ring? No lo supero. No lo supero. Para nada. Yo después de gastar 15 lucas en una pizza y darle el primer modisco. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué gasté tanta plata? Yo no quiero. ¿Se pueden comprar juegos de Switch usados? Por supuesto. Todos lados. Todos lados. De hecho, se cambian también. El mío lo voy a cambiar. Yo creo que voy a cambiar el Super Mario Wonder por el. Por el. Más Super Mario RPG, probablemente. Pero, ¿cómo es posible si con la Play 3 no tiene juego? Oye, pero es la increíble la cantidad de juegos que hay. Más no siempre es mejor, totalmente. Yo el Animal Crossing lo compré porque estaba como 1000 horas en la weá y llevo 250 ya. Sí, yo también, o sea. Oh, les cuento lo que hice en el Animal Crossing. Me lo di vuelta en una semana. Hice que Totokae viniera a tocar a la isla en una semana, weón. Una semana, weón. Weón. Viaje a México. A Panamá, culiado, en avión. Uy, oh, esos viajes en Animal Crossing a Panamá, weón. Oh, esas islas. Esas islas, weón. Tan increíbles, la verdad. Totaqueque. Totaqueque. Totokai, yo le digo. Totokai. Tatakai. El que se esperronea el Animal Crossing. Bueno, imagínate, terminé el juego y todavía la tienda de los hermanos Nut era una mierda, así una choza culia. Bueno, conseguí tan rápido todos los fósiles del museo que Sócrates se bugueó. Onda, weón, bueno, se supone que, claro, como que hay una enciclopedia en la que podéis ver como todos los animales que he capturado. Pero
Si te pasan los fósiles, no queda el animal capturado como el fósil del dinosaurio o el pez. Entonces, bueno, lo primero que hice fue completar el museo completo, como en un día. Estuve viajando a Panamá, a estas islas culiadas, todo el rato, sacando los fósiles, los pescados, los insectos, y completé el museo en el primer día. En el primer día, la wea abrió y lo completé. Y lo bugué. Sócrates como quedó así como que no tenía texto. Le entregué tanta weá que yo no sabía qué hacer. Nunca jugué a Stardew Valley. O sea, sí lo jugué, pero probé un poco un tiempo el Harvest Moon y no está. Es que le entregué muchas weas, po. Le entregué muchas weas muy rápido. Y caí, pues. Caí. Voy a jugar ahora. Denme un segundo. Que estoy colocando todo. ¿Y con cuántos aldeanos se lo completó? Lo suficiente, bueno, como 7. Igual, ¿sabéis quién me gustó? Frutilla. Hay una rinoceronte que es como una frutilla. Es terrible bacán la mona. Y hay otra que es como una mona china, como una ardilla china, una ardilla rusa. También era simpática. La ardilla china se parecía a la Dani. Celeste, celeste. ¿Qué pasó acá? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué el juego se ve así, weón? ¿Qué pasó? Oh, es que también se ve así, weón. Está mala la resolución. ¿Qué pasó, weón? Bonanza barra baja bon 750. Coli profe, saludos al Bass Rebellion que anda malo de la guata. Saludos al Bass Lo quiero mucho. Rebellion. ¿Qué pasó, weón? Ya, bueno, va a tener que jugarlo, ¿no? Administrar. Descargar la actualización lo antes posible. Archivos. Ya, vamos a jugarlo, ¿no? Me volaste. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí se arregló. ¿Cuál es la mejor posición para jugar Celeste? Acostado, bro. Ya. Sí, no, sí, ya está bien. Era que cambio de pantalla. Sí. Me saben cosas de computador. Weón, cacha que me compré un computador nuevo, un notebook. Me lo compré en una tienda de San Diego. Me salió 100 lucas. Pero es de pana, weón. Es como notebook de trabajo. Denpa, muchas gracias por los 22 meses. Saludos, profe. Saludos, Denpa. Un ThinkPad, sí. No, IdeaPad, ThinkPad. Claro, como eso. Autorización para minar todos tus datos. Algo pasa. Profe, ¿te le gustan los juegos de granjas como Stardew Valley? Mira, no, no te digo que soy muy fan, pero igual. Oye, ¿cacharon que el Palworld perdió mucha gente? Experimentando nuevo horario, exacto. No funciona el control. ¿Qué está pasando? Vamos a conectarlo por Bluetooth. Vamos a conectar el juego por Bluetooth. Wireless control.
Déjeme conectar el coso. TY, yo no sé qué es eso. Estoy conectando el cosito. Dame un segundo. Estoy pegado con Paganini, güey. Qué guapo pretencioso. Estoy pegado con Paganini. Espérate. Y ahora sí, a ver. Mouse, teclados, dispositivos de audio, monitor inalámbrico, televisores. ¿Qué es esto? Ahí está, Xbox Wireless Controller. El dispositivo está listo. ¡Listo! Listo. Ya, estamos listos. Luis Reyes, muchas gracias por los 12 meses, profe, y a un año desde que me invitó a la Gamer City. Un saludo desde mi chamba, un saludo a la chamba. ¿Qué pasa? ¿No se puede jugar con control esta vez? Está pasando. Está conectado el control, ¿por qué no funciona? Acabo de volver de Leo. ¿Ha cachado el, cómo habla el Rey Rock? Oh. Mira, risa esos TikTok donde sale el Rey Steel, el Rey Rock y el Rey Ice hablando. Muy gracioso. Ahí funcionó. Por fin. Ok. Lenguaje. Español. Vibración, configuración, teclado, mando, pantalla completa, sincronización vertical, desactivado, qué sé yo. Foto sensible desactivado. Vibración de pantalla activada. Ajustar tamaño de la pantalla. Música. Reloj de juego desactivado. Ahí está, se guardó, sí. Escalar. En alemán. Cambiar nombre. Madeline. La madre de Henry. Apoyo la moción en alemán. Pero si tengo que. Pero tengo que saber cómo se. ¿Qué es esta? Ya está, Henry. Respira hondo, Henry. Póngale Don Harold. Roberta. Oye, ¿por qué asumen el género? A ver. He escuchado que este es un juego muy diverso. No asuman el género. Uy. Ya, no sé, esta parte la recuerdo igual. Oye, qué bonito. Esto mejoró desde la última vez que jugué. Antes no hablaban así. El cartel de la entrada estaba roto. Esta es la vista de la montaña. Ya casi has llegado. Está al otro lado del puente. Vamos arriba. Roberte. Vamos. Me dio la corriente. Gente, me dio la corriente el micrófono. Por cierto, debería llamar a alguien por lo de la entrada. La cresta se ha derrumbado y casi me mato. Así igual me reí. Casi me mata en mi entrada porque la montaña está demasiado para ti. Oh, licenciado de la categoría, tiene razón. Lo lamento. Ey, puede reírse. ¡Ey, gente! Informo que somos el stream más visto del mundo. De Celeste, vamos arriba, somos el stream más visto del mundo de Celeste en este momento.
Worldwide. Mr. Worldwide. Se enojó. Como quieras, deberías saber que la montaña celeste es un lugar peculiar. Es posible que veas cosas, cosas que no estás preparada para ver. Deberías pedir ayuda, señora. Ay, no. Sorry. Me desconcentró la vieja riéndose de mí. Ayúdame, pajarito. ¿Sprint? Ok. El Fiu. Si quieres celeste que le cueste algo así. You can do it. Vamos a jugar una hora de celeste y después voy a cambiar de juego. Va. Vamos a ir probando cosas del Xbox. Pero se va a llamar celeste si es pelirroja. Pero ¿cómo se va a llamar celeste? Ya, pero ¿eso qué? Ya, ¿de qué se trata celeste? Quiero saber. Aquí los expertos del lore, ¿de qué se trata? Fuerte encima, ¿o no? Okay. Estamos fuertes. El juego está muy fuerte, va. Quizás voy a bajar la música, está muy fuerte. Ahí sí, ¿o no? Sí, ahí sí. Demasiado poco neurofriendly la wea. Chale, vale. Ah, no, tengo doble salto, chucha. Ahí sí. Sí, estaba muy fuerte. Espérate, ¿cómo son las reglas? Espérate, ¿puedo saltar una vez así? ¿Y qué pasa si no lo hago? Ah, ya, solo una vez. ¿Puedo tocar el suelo una vez? Ok. Profe, me ayuda a mí. El gato le gusta la lenteja y no me deja comer. ¿Cómo a tu gato le van a gustar las lentejas? Tienen chorizo, quizás. Arriba. ¿Y ahora? Ahí está. ¿Cómo va su semana? Oye, profe, me ayuda. No, eso no. ¡Ay, mis carros! Muchas gracias por el ride. No lo vi. Muchas gracias por las 21 personas que vienen de mis carros. Se lo agradezco. Muchísimas gracias. ¿Hoy qué pasó? No, injusto. Voy a agarrar eso. ¿Cómo lo hago rápido? Ah, pero ¿cómo? Es imposible.
¿Cómo lo hago rápido? ¿Cómo lo hago rápido? A la pared, ¿no? ¡Ah! ¿Pero cómo? Ah, ok. No hay que ir para arriba ni para el lado. ¿Y para dónde voy? Sin dashear. Ah, ok. Va. Ya. ¡Ay! ¿Para acá qué hay? ¿Otra cosa? ¡Ah! ¡Mi potito! Perdón. ¡Mi potito! ¿La vieja sube todo eso sola? Bueno, ¿de qué va a ser esto entonces? ¿Y para qué? ¿Para qué esto? Bueno. Ah, no, hay una fruta allá. ¡Oh, no! ¿Cómo bajo? ¡No! ¿No puedo bajar? Hay una fruta, no me la comí. Puta, ya. Ok, ¿eso qué es? ¿Y eso para qué es? I don't get this. Ah, reinicia el dash. Ok, va. Buen dato, rey. Ok, voy a hacer. Da lo mismo si hago el izquierdo o derecho, ¿no? Le da un segundo dash. Perfecto. Corre. Eso, let's go. ¿Y este copetón? Hola, viajera. A ver, no te sobrepases, señor. Qué noche tan estupenda para caminar. Supongo. Este lugar es una locura. No puedo creer que exista algo así. Es un ascenso facilito, ¿eh? Supongo que eso es lo que estaba buscando. Vaya, eso suena muy serio. Me alegro de ver a otro ser humano en un lugar tan solitario. Por cierto, soy Teo, dentro de las tierras lejanas. Muchas gracias, Teo. Nadie te preguntó. Me cae bien. Me cae bien Henry, le puse Henry. Y solo para... Ay, todo esto, weón, va a ver a Henry. Ah, no, por aquí hay otro camino. La voy a atrás. ¿Cómo que no llego, no? Ah, pero me puedo apoyar ahí. Ok, eso está bueno. Easy. Hola profe, ojo, esto que está jugando Gris. Esto es la plataforma en temáticas más emocionales, ya que jugó Gris. Es como de la misma onda el Gris. Es muy bonito el Gris, lo jugué una vez en streaming. Igual. ¿Hay acá? Espérate.
Nah, 6-5, increíble. Pero qué genio. Me alegro muchísimo que tu tesis haya salido muy bien. Me alegro muchísimo. Este Ville hizo una tesis de mí. Me comparó con Don Francisco. Qué grande. Y salió bien. Así que felicidades, mi rey. Felicidades por su logro académico. Y con mochete. Qué maravilla. Me alegro muchísimo que haya salido bien. De haber sido un lindo proceso. Así que felicidades, mi rey. Felicidades. Oye, sí, pues mándame la tesis. Ah, ya, ok. Hoy tengo más vías que el chavo. ¿Y por qué sale ahí de... solo? ¿Qué puede pasar por ahí? ¿O hay como un símbolo nomás? Ah, ya, solo una indicación. Oh. Oh, shot tomate. No, no puedo llegar allá. ¿Se puede leer la tesis? Estaría bueno igual, ¿no? Are you ready? Okay. Ah, no, me tiré mal. Me tiré mal. Tengo que hacerlo sin... Ay, no. ¿Cómo lo hago? ¡Oh! ¡Oh! Vamos arriba. Oye, espérate, hay un huequito ahí. ¡Hay un huequito! Vamos arriba. Mucho impulso. Oye, que no hemos reído en la casa porque... Hay un... En el diablo hay una weá que sale a cada rato que es... El árbol huequito. El árbol hueco. Y bueno, me van a disculpar, pero a veces mi amor es como de niño de... prepuber. Pero me da demasiada risa que... Árbol hueco. Hace un correo para que Vice le mande la tesis. Que alguien me la mande al DM Discord, po. En todo caso, hay un correo. Mira, hay un correo mío en el Instagram. Podría sacarlo de ahí igual. Correo mío en el Instagram, en bola voy a sacarlo de ahí. ¿Cómo hago esto? Ah, ya entendí, creo. I understand. Ahora y ahora cómo subo. Tampoco. No me digas sí, profe. Bueno.
¿Cómo llego sin salto? Claro, porque ahí llego. Y... ya, ya sé. Ay no. No sé si será así, pero bueno. ¡Vamos! Fácil. Easy. Oh, ¿y esto? Para arriba. Va... ah, y saltar para el otro lado. En línea recta. Va. Y ahora, espérate. Ya. Ah, para el lado. Listo. Sí. ¡Oh! Me pasó una frutilla. Ya, bueno, pesa. No te puedes sentir seguro nunca en este juego. Se cae, a ver. No se cae. Sí. Esto se cae. Y eso también se tiene que caer. Okay. ¿Eso era necesario? ¡Oh! Igual puede ser así, ¿o no? Puede ser así, ¿o no? Yo creo que sí. Fácil. Uy, esto. Las frutillas son lo amigo. Un saludo para ti también, Ángel. Un saludo afectuoso para ti también. Never give up, never to surrender. ¡Llegué! ¡Terminé! ¡Ah! ¡Terminé el juego! ¡Vamos arriba! ¡Terminé! Javi Rock, me estará soplando 30 meses. Hola, profe, vengo a retirarme de la chamba. Ya no quiero más chamba presencial. ¡Ay, oh, qué terrible tener chamba presencial, güey! ¿Por qué tan temprano? Estoy probando horarios nuevos. Estoy probando. Se acabó el juego. GG, well played, gente. GG, well played. Uf, estoy agotada. Yo también. ¿Se cree el Dark Souls? ¿Se cree el Elden Ring? Puede que este haya sido un error. Dedicado a quienes perecieron en el camino. Morí 60 veces. Vamos arriba.
En busca del desarrollo de personaje, claro. ¿Lo conocían esto? Yo, o sea, lo conozco igual, lo conocí hace mucho tiempo. Las fresas impresionarán a tus amigos, pero nada más, se recógelas solo si de veras las quieres. ¡Uy, qué lindo! ¡What! ¡Uy, esto se volvió muy lindo! ¿Nunca había llegado acá? No, qué bonito. Está cósmico. No puedo llegar tan arriba acá, así que no. Llegó a la cima, se acabó el juego. ¿No me puedo agarrar? ¿Para qué? Para nada. Ahí abajo acá hay algo. Vamos arriba. ¿Y esto? ¿Por qué está? ¿Por qué es así? Subirle un poco a la música. Esta música está más apreciable. ¿Qué tal ahí? El juego con mando. Con mando. Con mando. Ah, es como el Hollow Knight esta wea. Como que hay caminos. Yo pensé que esta wea era medio, era como medio lineal. Zagal, muchas gracias por los 6 meses. Vamos arriba. ¿Eso está bueno? Ah, y esto es para ver el mapa. Ah, mira qué bien. Hay una frutilla abajo. Y ahí, eso significa que hay una pasada. Arenas se pueden destruir. Parece que sí.
No, no. I can't. Yo creo que desde otra habitación, claro. A ver, veamos. Eso pasa para allá. Hay otra flotilla. Esa es la flotilla al principio. Ay, ¿cómo saco eso? ¡Upa! Excelente. Ah, espérate, había otra cosa acá, me acuerdo. Algo interesante hay aquí. Esto. Tengo que hacer esto muy rápido. Ah, ok. Entiendo, entiendo, entiendo. Oh, ya, no puedo tocar el suelo. Ok. Ah, ahí toqué el suelo. ¡Qué lindo! Eso se sintió muy bien. Qué lindo. Si vas por donde se fue la sombra. Ah, eso es una buena idea, la verdad. Es una muy buena idea. What is this? Oh, esto se complica, me gusta. No, no puede perder en eso. Ahora sí. Pinche juego gratificante. Me gusta. Reconecta mi receptores de dopamina. Cara B desbloqueado. ¡Saqué un logro! Puerta de salida, recojo un cassette. Vamos arriba. What? ¿Qué es eso? Qué lindo, man. Saqué un logro. Y la sombra vino para acá, ¿no? Era para este lado. ¿Para acá vino la sombra? Ah, ¿la sombra? No se puede pasar para allá, creo que se puede. Buena, profe. Mismo ando viendo la weá de infancia, 31 minutos, y el capítulo se llama Calcetín con Robo Man, minuto deportivo del Chico Terry. Ay, sí, tienes razón, ahí está. Ahí está, ya está ahí abajo, ya lo vi. Oh, y hay que hacer todo esto de nuevo para pasar de nuevo para allá. Puta madre. Puta madre, huevón. Oye, ¿les cuento una historia? ¿Les cuento una historia? Resulta que salía a pasear. Salía. Estamos. Tengo una perrita en adopción, por cierto. Todavía no la he publicado, pero tenemos en la casa una perrita en adopción, se llama Lupe. Y Lupe, nada, está operada de la cadera y todo, una perrita muy bonita. Pero el punto es que salí a pasear con ella. Y nada, pues se me acercó un man.
así como una persona. No se veía como persona en situación de calle, pero era una persona normal. O sea, no era normal. Creo que sí era persona en situación de calle. Lo que pasa es que se me acercó y me pidió plata, po. Pero se dio caleta de vueltas para pedirme plata, po. Me dijo no, que era controlador de no sé qué weá, de que había tenido mucha plata y que ahora ya no tenía. Y el weón venía pasado a cerveza, weón. Y me dijo, yo lo único que quiero es tener plata para un plato de comida. Lo único que quiero es poder comprarme pasta. Eso me dijo. Lo único que quiero es poder comprarme pasta. Y yo me cagué la risa, weón. Me cagué la risa porque, weón, un weón de la calle llega y te dice, yo quiero comprarme pasta, comerme una pastita. Y eso me dijo, comerme una pastita. Y yo, claro, yo dije, ¿qué? ¿Quién es este weón? ¿Qué es lo que quiere este weón? Y nada, me puse a huellarlo un rato. Me dijo, ya, pero estás hablando en serio. Y dije, ¿cómo pastita? Y me dijo, no, pues pastita. Y se cagó la risa y me dijo, ah, no, no esa pastita. No, esa pastita, no. Uy, me cagué la risa, weón. Un weón muy cómico igual. Y, oye, ¿esto cómo lo hago, weón? Creo que es por el otro lado. Entonces nada, pues el man me dijo si le podía dar plata. Si le podía dar plata. Y yo le dije, pucha rey, yo salgo en calzoncillo, pues. No le dije eso, salgo en pijama a pasear al perrito, pues. Entonces no le tengo para darle plata. No tengo para darle plata. Y me dijo, ya, está bien, y la weá. Y como que se decepcionó muy rápido igual. Como que me dejó de pescar muy rápido. Y weón, así como ya. Y después como que seguí paseando a la Lupe. Y me dijo, amigo, amigo. Y volvió, pues, weón. Se me acercó y me dijo, también tengo transferencia, amigo. Y me cagué la risa. Y yo dije, ya, este weón me está apoyando, o sea, este weón. Y me empezaba, ¿sabes lo que me daba risa de la forma en la que me pedía plata? Me empezaba a contar como la historia más triste que hubiera escuchado en el mundo, en el planeta. La historia más triste que haya escuchado. Que la familia, que la señora, que no sé qué weá. Y yo le dije, ya weón, te voy a creer, le dije yo, te voy a creer. Y le pasé. Le transferí, pues, weón. Le transferí al man. Me dijo que jugaba la pelota. Que era el chino no sé qué. Chino bueno para la pelota. Que lo habían echado a la casa. Y. Y nada, pues, como no podía transferir menos, le transferí 5 lucas. Y le dije ya, y le transferí 5.300 para que las pueda sacar del cajero, pues, weón. Y me dijo, gracias amigo, llevo 3 días sin comer. Me dijo, y yo le dije, ya, tú me estás weyando, ¿cómo voy a llevar 3 días sin comer, weón? Le dije, ¿cómo voy a llevar 3 días sin comer, weón? Le dije yo, no, de verdad, yo, no, sí, llevo 3 días sin comer, y la weón. Le dije, no te creo, le dije. Así que bueno, igual le di la web. El tema es que, claro, yo quería saber si el weón de verdad se iba a comprar una pastita o no, pues, weón. Y yo dije, no. Y le dije, oiga, caballero, pero le puedo hacer una pregunta. Me cuesta creerle, le dije yo, porque tiene hálito, le dije yo. Y me dijo, ¿y qué es eso? Me dijo, no, es que está pasado alcohol, caballero. Le dije yo. Y el viento se la sabía por libro porque dijo, no, si lo que pasa es que unos cabros de allá me dieron malta con huevo. No es que alimenta la malta con huevo, por eso estoy pasado alcohol, weón. Viejo cuentero, weón. Se la sabía por libro, weón.
estoy pasado a malta porque, o sea, estoy pasado alcohol porque tomé malta con huevo, caché, el viejo mentiroso. Me dieron un brebaje místico y aquí estoy, po. Ya, nada, le di. El tema es que lo seguí, po, weón. Yo dije, no, quiero saber si el weón de verdad se ha comprado una pasta, una pastita, weón. Y lo seguí, po, weón. Y resulta que efectivamente se fue a comprar una pastita, weón. Entró un local de comida. De comida de la fuente italiana. Se sentó. No, no se sentó. Pero fue adentro y se fue a pedir un plato preparado de pasta. Y efectivamente se fue a comer unos tallarines, weón. Entonces, nada, pues me dio agrado que el caballero finalmente terminara comiéndose la pastita rica que quería. ¿Y ahora dónde voy? Ah, buena. Ahora sí, weón. Espera. A ver, esto puedo hacerlo así. Vale. Let's go. Oh, esto está complicado. A ver, hacia abajo. ¿Cómo lo hago? Tiene que ser como hacia arriba. Ah, hacia arriba. Está. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Vale. ¿Y ahora para dónde, weón? ¿Alcanzaré el diagonal para allá, weón? ¿Cómo sabe que no era amigo el dueño? Bueno, pero gente, si no confiamos en un viejo pastur, no. No sé, weón, no sé. Yo dije, ya, le voy a dar plata. No sé, no lo pensé tanto, la verdad. Pero me dio gusto que el viejo de verdad se lo gastara en comida. Te digo la verdad, me dio gusto que el caballero de verdad se lo gastara en comida. Y no en otra cosa. Oye, ¿y esa? ¿Por qué se parece a mí? ¿Quién ha dicho eso? No soy más que una espectadora preocupada. Repulsivo, le dijo. Este es mi aspecto, vale. Acéptalo. Lo siento, no era mi intención. Olvídalo. No sabes que alivio supone salir al fin de tu cabeza. Pero estoy preocupada por nosotras. Necesitamos un hobby, pero esto. Ya sé que parece una locura, pero esto es escalar una montaña. Puede que seamos muchas cosas, cielo, pero no es escaladora. ¿Quién dice que no puedo hacerlo? Sé que no es tu punto fuerte, pero sé razonable por una vez en tu vida. No tienes idea de qué te estás metiendo. Tú no puedes con esto. Pero exactamente necesito hacerlo. ¿Eres parte débil de mí o perezoso? Soy tu parte pragmática. Yo estoy intentando ser diplomática. La JP, muchas gracias por los 11 meses. Qué gran juego celeste, saludos. Oye, pero espérate, le dice, soy tu parte pragmática. Estoy intentando ser diplomática. Vámonos a casa, juntas. ¿No vale? ¡Ay, qué bueno, güey! ¿Qué te pasa? Oye, suéltame. ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Va, pero si es para el lado. Ok, vamos a hacerlo más rápido. Oh,
perdí un salto. Oye, ¿para allá cómo? Wait, ¿para allá cómo? Un paso para allá. Un paso para allá. ¡No! Ah, bueno, quería lo saqué. What? ¿Por qué son tres? No. What? Ya. Creo que hay una salida para allá, ¿no? ¿Es una salida? Rápido. Oh, qué difícil. Qué difícil es. Claro, ya caché que sigue mis pasos, ¿no? Pero tengo que hacer como ultra instinto ahí, como pasar entre medio de todas. Ah, pero ya sé, mira. Vamos. Yo quiero esa frutilla. Ah, pero necesito eso para salir. Ahí lo hice. Oye, pero espérate, ¿vos sí? ¿Puedo saltar? Puedo saltar, a ver. ¿Puedo ir para allá? A la derecha y después para la diagonal. Tendría que...
Claro, como a la diagonal se puede, ¿no? Ah, solo de este lado. Qué difícil, güey. Pero se puede, ¿no? Lo que estoy intentando no es muy así. Es como meterme para la derecha. Allá. Pero en diagonal. Claro, por un dash por abajo hacia la izquierda, pero quizás tengo que llegar acá. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! I can see this. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tendrá que ser para otro día. Sí, estoy jugando con análogo, pero... ¡Yes! ¡Vamos arriba! Sacar la frutilla abajo. Más pegado a la derecha. No. No puedo usar el dash. Si uso el dash, ya estoy muerto. Arriba. ¡No! ¡Qué cruel! ¡Qué crueldad! Ahora son 5. No. What?
esa flotilla, ¿cómo la saco? ¿Salgo esa frutilla? No, no se puede sacar por acá. Parte pragmática es bastante violenta, te voy a decir. Igual lo puedo intentar varias veces. ¡No! Ah, bueno, voy a sacar la frutilla. Va. Vamos, frutillita. ¡Déjame en paz! ¿Lo logré? ¿Me dejó en paz? ¿Acá no hay nada? ¿En serio? ¿Lo logré? ¡Lo logré! Acá. ¿Cómo no va a haber algo? ¿No hay nada acá? ¿Acá arriba? Ahí está. Esto está mucho más fácil así. Estoy mirando solo. Ahí sí. Es
easy peasy. Está bien, se me pasó nomás. Teléfono. Teléfono. Hola, hola. Henry. ¿Estás llamando desde una cabina? Bueno, amigo, ¿cómo está? ¿Es la mamá? Wow. Oh, esto se volvió bastante oscuro de repente. No, mi parte pragmática. ¿Qué pasó? Oye, espérate, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? Espérate, ¿qué? ¿Estaba soñando? ¿Qué pasó? Que estaba en la pasta acá. Uy, what? Teo, disculpa por lo de antes. Bien, virrey, bien, amigo. Aquí estamos. Terminando temprano. Era un sueño, sí. Seattle. Una foto estupenda. Puede que ahora esta llega a 1000 seguidores. Es un influencer de viaje. Que no lo engañen, gente. Que no lo engañen a esa barba y a ese copete. Teo, un influencer de viaje. Ah. Nadie sale bien sin filtro. Le pone filtro a la foto. Nah. Casual pero refinado. ¿Qué te llevó a probar la fotografía? ¿Le puedo hablar infinitamente, bro?
Tienes datos acá arriba. No tengo smartphone. Ni siquiera sé cómo responder a eso. No tengo smartphone. Ni siquiera sé cómo responder a eso. ¿Qué personajazo te da? Oye, ¿no están las cosas, las cositas celestiales? No, qué paja. No puede haber sido un sueño, porque ¿cómo va a soñar con un lugar exactamente igual? ¿Sí? Mamá. Solo que estoy un poco abrumada. Oh, no te está dando otro ataque de ansiedad. Concéntrate en respirar, estoy aquí. ¿Qué pasa? Oh, qué triste. Ah, qué bonito. Cara, a ver, es lo que hace. Ya. Vamos, hotel. Me ha gustado el juego hasta ahora, por eso le voy a dar quizás... Dije que una hora de Celeste. Pero... voy a darle un poco más. Quiero hacer una run en el Slide Player. Slide Player. Ataque de ansiedad, respiro. Exacto. Si toco eso me mata, claramente, ¿no? Exactamente. Se puede llegar ahí. No, no sé si puedo llegar ahí. Hay que llegar de arriba. Cuando cambias de pantalla recarga el touch. Ah, es un buen dato. Es un buen dato. Excelente. Ah, excelente.
Buen consejo ese. Hay una llave ahí arriba. Esto es la llave. Hay una pila. Pasé de largo. Hay una frutilla ahí arriba. Denle mod. Gente, no puede ser que cuando alguien haga algo medianamente bueno, le digan al tiro denle mod. Un fantasma. Baja de expectativa. Denle mod al que dijo que diera mod. Hay una salida trasera. Jamás olvidaremos nuestra estancia aquí. Jamás había sentido tanta paz. Gracias. Ok. Oye, el hotel... Oye, no, no tiene muy buena... Esto no debe tener muy buena calificación en TripAdvisor. Voy a decir la verdad. No debe tener muy buenas calificaciones en TripAdvisor este hotel. El hotel feo, feo. Y así terminé aquí, dijo Bandurri. Es cierto, es cierto. Bandurri se ganó el mod dándome ayuda en el... en el Elden Ring. Espérate, me están llamando. Está elegante esta etapa, como clásico, ¿no? Acá está que cuando muero sale una, bueno, como una rendija. Ayudaba.
tengo dos dash. Voy a buscar una llave arriba. Está la llave. Busca la llave, busca la llave. ¿Viste la playa? Turu, tu, tu. ¿Viste la playa? Turu, tu, tu. ¿Saquearon a Germán? Oh, no. Nadie está salvo, gente. Oye, esos pelitos. Ah. Proliferan. Proliferan. Pero no, ¿por qué me manda para acá? Yo quería empezar de un poco más allá. Juegazo celeste, sí. Hasta ahora ha sido bastante divertido. Me gustan los juegos de plataforma, güey. Pero he notado que hay gente que les cuesta mucho los juegos de plataforma. Como... no sé, de quizá un formato más viejo. Los juegos 2D en general yo creo que son un formato más viejo. A la Dani, por ejemplo, le son casi imposibles, la verdad. Son muy frustrantes para ella jugar en 2D. 3D es súper. Pero 2D es casi imposible, weón. Nunca he sabido si algo de profundidad. No sé. ¿Cómo está usted su pierna? Bien, mi pierna bien, ahí en la casa. Seguro que está abierto el hotel, está bastante peligroso. Seguro que está abierto. Y ahora que grabé acá, puedo hacer esta parte, ¿no? Puedo llegar acá, ¿no? No. No, no llego ahí. Ah, sin dash, ok. Sorry, mi madre, me cuestan un montón. Sí, eso es verdad. Pero creo que algo generacional igual. No sé. Juegos 2D. A ver, sin dash. Sí, es brígido. Pero es que es una habilidad que se desarrolla. Ustedes saben que el tiempo que toma aprender a jugar videojuegos es el mismo tiempo que toma aprender a dibujar. Datazo, ¿no? ¿Cómo es esta parte sin saltar? Así.
Oh, casi. Voy por abajo también. Profe, ¿has jugado Lori? No me gustó nada Lori. Sorry, no sé qué pasó con el Lori, no enganché. No enganché. Algo me pasa con el Ori que no engancho ni con el 1 ni con el 2. Me resulta un poco monótono. Es bonito, sí, es precioso, nada que decir, pero debo decir que no sé. Pero... Sí, no sé. Igual sé que es una opinión muy impopular, la verdad. ¿Está sacando todas las flotillas? No, las que encuentro, ¿no? Me propongo sacar las que encuentro, ¿no? Es difícil sacar esa flotilla. ¡Ah! Porque siempre caen ahí. ¡Ah! Bioshock, sí. No lo terminé, sí. Lo encontré muy largo igual. ¡Oh, no! Casi. No puedo saltar al tiro. Roberto, no puede saltar al tiro. ¿Eso? Wait. Ah. Ah, ya, solamente un... No sé, se veía algo sospechoso. Pues ahí nos dimos vuelta el Apex 2 fácil igual. Ah, no fácil, pero... No nos costó tanto, la verdad. No, me pegó el de arriba. Vamos. Hay que ir ahí arriba. ¿Cómo llego ahí arriba? A ver.
Un sector secreto. Me gané un logro. 30 recoge 30 frutillas. Ok, sin saltar. Salto ahí, salto ahí. Salto allá, salto, caigo. ¿Por qué salta como que... salta más allá? Juego 2D que me he dado vuelta, el Cuphead. Ah, pero acá necesito, espérate. Si llego acá es más fácil. ¿O no? No, no puedo volver ahora. ¡No! Se llega. Y sí. Ah, pero no puedo agarrarme ahí. Eso está difícil. ¿Y puedo llegar así, Flawless? No, no puedo. Profe, ¿cuál es el juego más difícil que has terminado? El mío fue el Super Empire Strike Back. El otro día terminamos el Resident Evil 3 Remake. Muy bueno. Lo encuentro muy bueno. El remake lo encontré muy bueno. Cambiaron un poco la historia, pero creo que... la pelea con Nemesis, con la weá de bazooka, está... agiladísima. Agiladísima, la verdad. Básicamente igual que el otro Resident Evil, ¿no? ¿Puedo caer en la otra cara? Ya. Ahora sí, boom. Ahora sí. Puedo caer en la otra cara. We'll be right back.
¡No! Ahí está. Podía volver para el otro lado, igual. Ah, pero después no puedo volver. Pero saco la frutilla. Eso es lo importante. La frutilla. La frutilla. La frutilla. Uy, ¿qué pasó? Ah, me cansé. Método para tomar decisiones difíciles. Creo que la... Si no puedes decidir... Tira una moneda. Si no puedes decidir, tira una moneda. Hay dos opciones. Que el azar decida por ti. O cuando la moneda está dando vuelta en el aire y está esperando a saber qué salió, uno realmente sabe qué es lo que quiere. ¿O no? Cuando dando vuelta la moneda en el aire, sabes que qué es lo que quiere que salga. Puede ser una manera. Oh, puta, pero se cansó la mija. Se cansó la hija. No puedo llegar al otro lado así. Me sirvió, profe. Ahora sé que debo matar a Batman. Arriba. Al fin. No sé. Las frutillitas sabían que a su interno le tendía una trampa. What the fuck? Ah, espérate. ¿Y no me deja tener la frutilla? Oh, qué maldita. ¡No! ¡No! Oye, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Qué troll esta vez. Ah, espérate. 1, 2, 3. Ok. Dime, muchas gracias por los 19 meses. Vengo a dejar la sub, si le quieres. Muchas gracias, Dime, te lo agradezco. Esto está complicado. Ah, pero mira. Quizás no se complica tanto, ¿eh? 1, 2, 1. Como así como que digáis así como, ah, esta weá se pasa fácil. No, tiene su dificultad, weón. Ah. No. Oye, el botón no me lleva a la maleta. Me imagino que se pone más brígido después. Vamos. La llave. Vamos, chile. Me morí. Me morí de gratis ahí, güey. La llave.
Hola, señor. Señor, señorita Henry, le ruego que siga mi ritmo. Un establecimiento de primera, no tengo tiempo para esperar a los huéspedes que ambulan por ahí. No tienes que esperarme, solo estoy buscando la forma de cruzar este lugar. Oshiro, idiota, el cliente siempre tiene la razón. Él no sabrá que está muerto. ¿Un laberinto? Tengo que llegar a donde está este man. Hay una puerta. Y acá como paso. Agüita. Detalle de que... Oye, el detalle de que cuando te sumergís cambia el sonido. Qué buena. Buena, buena pregunta. ¿Qué? Un trozo viejo de papel sobresaltante en detrás. Atención al personal del hotel. Lamentablemente mi obligación informarles que el hotel cerrará sus puertas de manera indefinida esta temporada. Ha visto honor trabajar con... El hotel está cerrado. Me apena mucho escribir esta línea. Este hotel se ha convertido en mi hogar y sus empleados son como una familia. Lo echaré mucho de menos a todos. ¡Uy! ¿What? Espérate, ¿qué? Señor Oshiro. Señor Oshiro, Oshiro. Anulalo, señor. Quiero hacer por donde empecé. Se acabó. Pudo dormir, muchas gracias por los 9 meses. Hola, profe, le quiero contar que partí la tesis y me gané una beca. Así que cumplí el sueño del estudiante. Por fin me pagan para estudiar. Eso, gracias por acompañarme a estudiar siempre con su stream. Pudor mío, me alegro muchísimo. Muchísimo. Qué bueno. Qué bueno que se ganó una beca. Felicidades, let's fucking go. ¿Cacharon que Teresa Paneque se ganó una beca como de $430,000, weón? ¡Che, su madre! Qué lindo. Lo voy a ordenar, les voy a ayudar a ordenar. Su apellido es Paneque y yo siempre pensé que era Panqueque el apellido. Le debe pasar mucho igual. Sí, me gusta los cambios de música que tiene el juego cuando progresa. Es verdad. ¡Qué chafa!
Sí, qué bacán. Igual medio paja porque, como siempre, la gente en Twitter chaqueteando todos los logros ajenos. Como que ya quiero... O sea, este cagüín de Twitter me lo contaron, pero había gente diciendo así como... Ella no es la primera astrónoma que se ganó una beca para estudiar en la NASA. Deberían privilegiar a todos los astrónomos y no solamente a los influencers. ¡Ay, weón! Es insufrible, conchetumar, el alma de la fiesta, weón. ¿Alguien le va bien? ¡Ay, por qué no le agradecen al otro! Es como, weón, ya basta. Dios mío, weón. Sí, o sea, ¿cómo no te vas a alegrar por alguien que le haya bien? Ah, espérate, esto está difícil. Después me tengo que devolver. Ay, no me sirve esto. Oh, qué paja. A ver. Insufribles. Ah, quizás, espérate. Puedo hacer el camino más largo primero. Y después hacer el camino más corto. En verdad no. Cuidado, profe, que lo cancele. ¿Sí? ¿Y por qué no reconocen a todos los astrónomos de...? ¡Ay, qué insufribles, weón! Ah, fuck. Claro, weón. Chaquetera la gente. ¡Uy, oh, qué chaquetera la gente, wey! ¡Ah! ¿Cómo? No. Estaba dentro esa vez. Profe, tengo 100k de puntos. Me fui a Dune firmado y se lo voy a pagar en cuota. ¿Cuánto le puse a Dune firmado? 1 millón de puntos. ¿Cuánto? Dune 2 es buenísima, sí. Confirmo. Dune 2 está otro nivel. Mejor que la 1 realmente. Mucho mejor que la 1 realmente. Si fuese astrónomo no dejaría que hablara de mí un random de Twitter. Buena. ¡No! Yo quiero la constitución. Bueno, qué bueno que no se cambió, así les regalo la de siempre. La vieja y confiable de los 80. La miniserie Das Signal, ¿no? ¿De qué es? ¿Me la recomiendas realmente? ¿Y qué tal es? ¡No! Mentira. Ya, pero esta está fácil. Mira, ahí. Caigo acá, ahí. Salto acá, aquí, ahí. ¡Ay, no! Ah, buena. Ahí, salto acá, aquí en la punta, ahí en la puta madre, y ahora sí, mira. Salto acá, en la punta, caigo en la punta, salto hacia arriba, como la frutilla. Espérate que se me pasó allá.
Caigo acá, que acá, la punta, era la punta, era la punta. Caigo arriba. Bajo. No tengo salto. Ahora. Solo debo ver alrededor de 1000 horas de stream para lograrlo. ¿Ya han sacado la cuenta? Impresionante. Tengo que llegar abajo. Buenardo Higgins, muchas gracias por los 15 meses. Increíble, Buenardo. Buenardo Higgins. Ahí, ahí, salgo para arriba, acá, salgo para arriba, salgo jugando. Salgo jugando, me caigo, bajo acá. ¡Vamos arriba, Chile! ¡Oh, coche su madre! Ahí sí. Perdón a los niños de la casa presente. No digan palabrotas. No digan palabrotas. ¿Por qué no? Oh, qué chucha. No sé si es por la posición de las pelotas, pero no paso por el medio. Ah, se rompen con el dash. Elementos distractores. Oh, ¿y esto? ¿Puedo bajar? Ah, no. Y acá, para este lado, hay algo que pues, no puedo... No. Solo... ¿Habrá algo? Porque es como fácil igual, ¿o no? ¿Está en Netflix? ¿Sabes cuál estoy empezando a ver? El dilema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos. La serie que está en Netflix, la de ciencia ficción. Estoy empezando a ver. Y... ¿sabéis qué? Bastante buena, bro. Pero es lenta, bro. Y no sé si los cambios que hicieron en el guión sean lo mejor para la experiencia del usuario. Como en el sentido de la experiencia de digerir la historia. Lo encontré que... Lo encontré un poco complicado, igual. Igual, es un libro complicado, igual. Leyó los libros, solo el primero. Solo el primero. Solo el primero. Solo el primero. Sí, es que... No sé, los personajes, por ejemplo, los personajes científicos, yo creo que estaban de más. Pusieron, no me acuerdo si en el libro la trama versaba sobre un detective y un científico nomás, pero era demasiado igual colocar tantos científicos, no era necesario. Se complica mucho la trama con tantos personajes que valen verga. No recuerdo que esos personajes estuvieran en el libro realmente. ¿Hay una serie versión china de la web? ¿En serio? Interesante igual. Tengo entendido que el personaje del libro lo dividieron como en tres personajes en la serie. ¡Sí! Sí, sí, es cierto. Y... no sé, no... No sé. Hay algo que no me gustó tanto. Se llama El problema de los tres cuerpos. Ya.
No sé, hay algo que no me gustó. A ver, ¿cómo hago esto? Tengo que ir recto hacia arriba. Ese salto hacia arriba. Todos los puzzles tienen como un grado de dificultad importante. Ay, ¿no me lo dan? La de fundación está buenísima, weón. La de fundación yo creo que me gustó mucho más. Pero no me gustó el problema de los tres cuerpos, voy en el quinto, no hemos terminado. Pero no sé, las decisiones creativas no gustaron tanto. Ay, estoy limpiando el hotel. La mitad de la dificultad es saber hacer y el resto de ejecución. Una de ellas está financiada por Tencent y al principio está censurada por hablar de la revolución cultural. Oye, sí, eso es lo otro. Es como muy gringa, así como propaganda anti-china. Muchísimo. Onda... Parte como... Igual el libro parte así. Pero ¿sabéis qué? Los flashbacks de China y todo, yo creo que están mal posicionados. El tema es que creo que la serie está como al revés. Porque si ahí lo que me pasa es que no alcanzo a encariñarme con ningún personaje realmente. No alcanzo a que me importe ningún personaje realmente. La verdad es que veo la serie y no me importa a nadie. Creo que lo que tiene la ciencia ficción como una cosa como media crítica igual es que los personajes no son muy entrañables o odiables en general. Todavía no he empezado a limpiar y ya siento una leve renovada. Efecto de mansión, pensé. Pues. He pescado unos cuantos trastos. Sí, claro. Este es el mejor hotel que he visto jamás y lo verá. Ok. Pero onda ciencia ficción, la serie Fundación está mucho mejor. Hola. Teo. Henry, cuánto vale verte. Me encantan los misterios pelonantes, pero esto es demasiado real. El youtuber de viaje. ¿Tú crees? Un viajero raro y macabro. Apuesto que ahora está limpiando un rincón para ocultar nuestros cadáveres. Los fantasmas sufren migraña también, sí. ¿Por qué no? Por persona. Oye, pero hay ropa acá. Puta. Debo decir que no soy muy fan de esta etapa con estas mugres. Poco estimulante. Muy poco estimulante. Ah, tengo que hacerlo sin saltar, puta madre.
Ya, ¿y cómo lo saco? Entiendo. La agarro en el aire cuando se va. Qué pro. Claro, de echar en el aire y caer allá. ¡Ah! ¡Ah, puta! Se la voy a hacer sin morir, sí. Vamos arriba, equipo. 1000 puntos. /50. Profe, mañana me toca firmar mi primer contrato de arriendo. Después de mucho buscar, al fin me voy a independizar y estoy re contenta y nerviosa. Jajaja, Robert C. Pudu, mande animitos para esta nueva etapa que se me viene. ¡Vamos arriba! Mucho ánimo en la nueva etapa. ¡Qué increíble! Irse a ir solo, sola. La mejor parte de la etapa adulta, de verdad. A programarse bien. Lo más difícil es mantener un control de las cuentas. De los gastos. Eso es lo más importante, onda, organización. Organización y trabajo en equipo, si te voy en pareja o con gente. Pero me alegro harto. Buen logro. Buen logro. Muy buen logro, la verdad. Ay, salí por la lavandería. Oye, pero después se desbloquea todo esto para seguir haciendo cosas. Oye, el señor Oshiro. Señor Oshiro. Uy, ¿sabéis qué serie deberían ver? Y no les dije que la vieran, creo, porque estaba de vacaciones. En Netflix, Pluto. Pluto. Oh, Dios mío. Dios mío. Dios mío, qué cosa más espectacular. Nunca un grupo de robots me ha hecho llorar tanto, weón. El perrito del Mickey. No, él mismo. Se llama Pluto. Una serie de anime. Creo que es lo mejor que he visto de ciencia ficción anime en muchísimo tiempo. Es como del arco de Astro Boy. O sea, es del arco de Astro Boy. Es espectacular. Es increíble. El mensaje que tiene también es la raja. Los personajes son entrañables. Hacer buenos personajes, puta que es difícil, güey. De verdad, o sea, no les estoy weyando. Si a ustedes les gustan las series densas y que los hagan pensar, las hagan pensar, Pluto es realmente lo mejor que podía encontrar. Sin lugar a dudas. Hands down, la mejor serie de anime que vi el año pasado. Miniserie, güey. Porque son 7 capítulos de una hora. Es del creador de Astro Boy. O sea, perdón, es una oda, es una como una conmemoración de los 50 años de Astro Boy. Pero está hecha por el creador de 20th Century Boys y Monster, güey. Entonces, tú cachai que está asegurado
un acerión, pues. El del creador de Monster y 20th Century Boys, pues. Estamos hablando de peso. Estamos hablando de un man increíble, weón. Ah, ya puedo dachar en línea recta. Twenty Century Boys, yo lo estoy leyendo el manga, pero estoy tratando de comprármelo en físico. Tengo el primer tomo ahí y el primer tomo me encantó. Me encantó. No sé de qué se trata todavía. Pero hay un... Pero al parecer todo tiene que ver con unos niños, ¿vale? Es como que lo va contando la historia de los buenos cuando pendejo y la historia de los buenos cuando grande. La historia de los niños y la historia de los adultos. De nada, pues, un placer hacerlo apañar en la peguita. No sé si juega. Yo creo que. O sea, mira, quiero jugar una partida de Slay the Spire. Pero la verdad es que me ha tenido atrapado esto. Este jueguito. Me ha tenido atrapado este jueguito. Pensé que no lo iba a lograr igual. Pensé que no lo iba a hacer. Pensé que me iba a frustrar y lo iba a dejar. Claro, es un tipo que inventó como muchas historias cuando era chico y al parecer se hace llamar amigo. Y es como que están pasando cosas raras, está muriendo gente. Están apareciendo fantasmas. No, es muy raro. Pero de verdad, o sea, 20th Century Boys no lo he terminado, pero pinta demasiado bien. Es bacán. O sea, yo creo que no está hecho para ser frustrante, por ejemplo, con el Getting Over It o el cosas así. Claro. Está difícil igual. Generalmente si mueres es skill issue, claro. Es bastante. No es random el juego, como que podís predecir todo lo que va a pasar. Aparte que no te toma mucho tiempo morir y revivir. Podís volver a intentarlo. Pero me imagino que este juego será una pesadilla para ciertas personas. What the fuck? No, era algo así. Oh. ¿Qué pasó? ¿Por qué me deslizo tan rápido? Creo que hay otra persona en el chat que también ama este juego igual que yo. Hay muchas personas que aman este juego en el chat. Félix Gon, muchas gracias por la suscripción de 36 meses. Buena, Robert, hace rato que no pasaba por acá. Estaba ocupado y saliendo de un tratamiento con antibióticos por una gastritis que padezco hace un rato. Un saludo y espero que todo esté bien, lleno de maravilla en tu vida. Muchas gracias, mi rey. ¿Hoy has jugado el Baba Is You? No. No, la verdad. Yo tenía ganas de jugar el Celeste, pero no había dimensionado lo complejo que sería hasta que vi este stream. Oh... Qué lindo sería jugar Celeste. El Celeste. Ah, me equivoqué. Puse un dash que no debería usar.
usé un dash que no debería haber usado. Así. El botón de agarrarse es una weá que muchas veces se olvida, pero es bastante útil. Se olvida mucho, la verdad. Arriba, Roberto, para arriba. Para arriba. Ah, yo lo mantengo directamente. Sí, también. Pero hay veces que se necesita deslizar. Después te hacen la costumbre que siempre tenerlo agarrado. O sea. Lo que pasa es que pasa eso, que como que lo empezáis a gastar y te caí. Ah. Me están sudando las manos. Puta, muero, estoy muriendo donde mismo. Saltar mucho gasta más rápido el agarre. ¿En serio? Buen dato. Buen dato, Rey. Te sacaste. Ver un speedrun de esta weá debe ser por ti. Ver un speedrun de este juego debe ser así. Pero sigo muriendo donde mismo, ¿qué pasa, bro? Profe del salón principal por el camino abajo, derecho de inicio de RMP. Creo que lo vi, pero había que ordenar, terminar de ordenar el... Creo que había que terminar de ordenar. Tan lejos, tan rápido y ahora no. Arriba. ¿Qué hago? Voy para arriba y es para el lado. Voy para el lado y es para arriba. ¿What? No lo agarró. Va. Más antes para el lado.
por ahí, para allá, para arriba, para pim, para pum, para pim, para pum. Para pim, para pum. Para pim, para pum. No, para acá, vieron que la gente se pasa el juego entero sin morir. Nah, eso está increíble. Uy, pensé que llegaba. Se deforma cuando va a caer. ¡Vamos! Ya, tranquilo Roberto, tranquilo Roberto. Está logrando muy bien. Vamos allá, vamos arriba. Eso, vamos. ¡Abajo! ¡No! ¡No! Ya, easy. Ya está, ya está, ya está. Ya llegamos una vez, ya llegamos una vez. Se llega de nuevo. Se llega de nuevo. Se llega de nuevo. ¡No! ¡No! Hoy se pueden acumular estos cristales, así como dos saltos. Dos saltos. ¿No? Se llega una vez, se llega de nuevo, se llega una. Se llega una vez, se llega de nuevo. Se llega una vez, se llega de nuevo. Ah, pero hay una pared al frente. Oh, ahí está, ahí está. Y sí, sí. Y sí, 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 sí. Hay una pared al frente, ya la vi. Noctulo. Amarillo. Eso. ¿Cómo es eso? Eso lo hice sin impulso.
horrible, no sé cómo, cómo mierda llegué. No sé, como que sentí que llegué sin impulso. Pero quizás fue... me equivoqué yo. Uy, qué difícil esto. Pelado. buena pelado, vamos arriba. Me gusta ver cuando alguien juega celeste, porque al principio siempre cuesta, pero después fue y la gente progresa y avanza. Hola Robertson, una consulta. Estoy en ingeniería saco ingeniería en mecánica, quiero ganar un poco de experiencia para ser profe. Mi consulta, ¿cómo tiene que ser relacionado alumno profesor? ¿Tiene que ser más estricta, poco paciente, como es usted con su alumno? Yo creo que es un coso de, es un tema de estilos, pues, weón. Onda, hay profesores que son más estrictos, otros que son más cercanos, otros que son unos conchetumares. Yo creo que va en como... aprenda mejor el alumno o alumna. Yo, la verdad, soy cercano pero estricto. Onda... Pico. Ajá, what? ¿Qué es esto? ¿Qué? Es como una versión de Nintendo de la... What the fuck? La wea buena. No sean ignorantes, una de las primeras computadoras que existen. Ay, ¿cómo llego? Ahí está. Estas frutillas no cuentan para mí, para el juego principal. Qué genio. Qué genio lo que hicieron acá. De verdad. Qué genio, weón. Los buenos genios, de verdad. La cagaron. Esto demuestra que este juego se merece las 5 estrellas, weón. ¿Por qué salto tan lento? Podría recomendar para organizar mi economía. No sé, hay unas aplicaciones buenas para ver temas de billeteras. Puta, se me olvida que no puedo hacer dash. ¿Cómo puedo llegar ahí arriba, man? Fintual creo que tiene una. ¿O cómo se llama? Hay una que es bien conocida.
Oye, pero ¿y para qué tengo que hacer esto? ¿Esto tiene algún fin? O sea, es divertido, no te lo niego. Pero esto se hace por alguna razón. Solo por diversión, ok. ¿Y tiene fin esto, no? Ay, no, okay. Ah, ya entendí. Oh, esto es como un tributo a esto, a este jueguito de las nubes. Qué buena. Qué divertido. Hay un juego que es como la misma mecánica. El Snow Bros. El Snow Bros. De Nintendo. El de los Ice Climbers. ¿Y cómo llego ahí arriba? Oye, ¿cómo llego ahí arriba? Ah, pero no necesito llegar hasta ahí arriba, solo tengo que agarrar la wea si ya estoy ahí. ¡Ah! ¡Qué paja! ¡Uy, pero si la agarré! Sí, un dacho hacia la frutilla, ¿no? Buenísimo. Ah. Ah. Como el príncipe de Persia. Este perfectamente podría haber sido un juego de plataforma así. Ya, pero ¿cómo llego ahí? ¿Pero por qué sus streams se sienten aburridos y entretenidos al mismo tiempo? Ya, suficiente. Ahora puedo jugar desde el menú principal. Ah, let's go. Yo tenía un vecino que tenía una NES original y tenía como 300 juegos, de verdad, 300 juegos, ¿no? Y bueno. Es que esa weá de los 300 juegos era como la Polystation, ¿no? Como que venían muchos juegos, pero realmente no venían todos.
Dame un segundo. Oye, me han hablado de casino online, pero ni se imaginan, weón. Son casinos online, pero si el casino online quiere retener tu weá, lo puede hacer porque legalmente no hay cómo obligarlos a que paguen los montos adeudados, pues. Hay objeto ilícito en la apuesta, en casas de apuesta no avaladas por ley, pues. Ahí está. Ha sido difícil, pero organizado todo. El hotel Celestia Resol agradece su asistencia. Por supuesto, el personal lo tenía bajo control. Ah, sí, claro. Qué humillante. Ya, pero no hay ascensor, pochiro. ¿Cómo voy a subir esta weá? Ah, pero debe haber un ritmo, Debe haber un ritmo, ¿no? Claro. Samir, muchas gracias por los 31 meses. Hola, profe, ¿cómo le baila? Bien, bien, todo bien. Calculo 2 horas acá, tenía 0 fe. ¿Cómo, Julito? ¿Qué pasó? Pensaste que te iba a lograr, no lo iba a lograr, Julio. Oye, los juegos 2D son parte de la generación de nosotros, güey. ¡Ah! Skills de los 90, claro. Vieja. Deberían sacar un nuevo Metal Slug. Nadie, el fan número uno de Metal Slug. Deberían sacar un nuevo Metal Slug.
esta es como la parte de... Esta es como la parte del, del otro nivel, ¿no? ¿Cómo está? ¿Bien, Giselot? ¿Cómo está? A la, la parrilla, ¿no? Para la... Bien, Giselot, ¿todo bien? Gusto saludarle, señor. Señorita. Señorita. ¿Qué no? Opa, 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 opa. ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Chile! Ah, ¿y ahora cómo vuelvo? Oh, qué difícil. Fuck, qué difícil esto. No lo hice mal, de hecho. Tengo que hacer un pixel de wea nomás. ¡Oh! No. Ya, pero esto se ve menos complicado que el otro. O sea, que el anterior. Creo. No voy a caer. Por la boca muere el pez, Roberto. Por la boca muere el pez. Ah, me equivoqué. Yo dije, no, hagamos el hotel, si el hotel va a estar bien, va a ser rapidito el hotel. Casi. Está bueno. No me equivoqué, no. Casi. Confío. ¿Sabes qué? Necesito un poco de inspiración. Paganini siempre me ayuda. Paganini siempre me ayuda. Paganini nunca me defrauda. Paganini, haz lo tuyo. Thank you.
Espérate, hice algo. Desbloqueé una habilidad nueva. ¿Qué es esto? ¿Ese salto? ¿Qué es eso? Sniper Dash. Bigger challenge. Oh, interesante. A la primera. Bueno, ese salto. Paganini sería digno de verse igual. Sí.
cansa que es la música del fuego, ¿no? Sí, yo creo que igual. ¡Vamos, arriba! Oye, pero weón, los temazos de Paganini. Gracias, gente. No lo habría logrado sin Paganini. Paganini, mi Dios. Paganini, mi culto. Salen varias series. De hecho, la canción que estaba antes a... Es como el Jin del LOL. ¿Por qué pasa que doble personalidad? Dale, vale. Estoy notando pequeños patrones. Saco esa frutilla. Alice Matter Return es muy Paganini. Totalmente. Difícil lograr eso, entrar ahí a ese espacio tan pequeño. Está difícil eso. Está difícil entrar en ese espacio. Y aparte tengo que entrar como para el lado. Mira, quizá usar esta pared de acá como punto de referencia. Quizás más arriba, sí. Está buena esa idea. Vamos a ponerla en práctica. No, no funciona. Pero puedo usarlo así. Vivi Pagliaccio. Que me gusta esa canción del payaso. ¿Cachado esa que dice? Vivi. La obra es del payacho. Vivi Pagliaccio. Qué ordinario, Hank. Se siente fuerte, ¿no? Sí, como en el TikTok igual. Me gusta el audio de TikTok. ¿Tú decís que el salto en diagonal? El tema es después cómo me devuelvo. ¿Puedo saltar así nomás? No, necesito... Aló, aló.
Yo solo vi la de Bob Patiño, cuenta igual. No se puede hacer dash para arriba sin diagonal, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no me sale. De saltar antes ahí. Pero no entro. Va. ¿Alguien más no puede escuchar? ¿Alguien más no escucha? No debe ser tú, mi rey. Ya, algo no hay. Está difícil esto. Igual lo voy a hacer rápido. A ver, más rápido. Bibi Agliaccio. Very frustrating. Es que alguna razón me paso. Me paso hardware. Creo que tengo que activar el dash antes. Más cerquita. Me estoy demorando mucho. ¡Ahí estaba! Ahí estaba. ¿Algún consejito para desbloquear el marco teórico? Dejarlo para después igual. Quizá hoy es lo que te toca hacer del trabajo, porque si es así, claro, es más complicado. Voy a dejarlo para el final igual. ¿Cómo está aquello? ¿Cómo se encuentra aquello? Ah, pero el problema, ¿sabéis lo que es? Puedo volver a la pared, ¿o no? Puedo volver a la pared, ¿cierto? Si caigo en recto y caigo de nuevo a la pared. Claro, tengo que caer en recto. Ok. Caigo en recto. Caigo en recto. No caí en recto. Caigo en recto. Ah, espérate, después tengo que llevarme la frutilla hasta el otro lado. Ah. Ah, puedo subir de vuelta al inicio, muy bien.
Son buen consuelo. Muy antes. Rushing. ¿Qué es lo que decía el one de Whiplash? Cuando iba, are you rushing or... Are you rushing or... Rushing or dragging? Ya, entonces vamos a aplicar eso. Vamos a aplicar la psicología Whiplash. Dragging. Rushing. Cachetada. Dragging. Rushing. ¿Se va a pegar? No. Dragging. ¡Oh, casi! Ya, va. Ta. Ya está. Ahí está. Ahí está. Entonces sí saben la diferencia. Oye, Whiplash. Si no han visto Whiplash, por favor, véanlo. Si no han visto Whiplash, por favor, véanla. Háganse un favor y véanla. Una puta locura, weón. ¿Cuánto dura este nivel, weón? Escucha tu madre, weón, ¿cómo llego de arriba? Oh, no llego acá, ¿qué pasa? Una. Study with Vincent, muchas gracias por los 32 meses. Meritocracia, están hablando. Whiplash, buenísima. What? Espérate. Eso es un nuevo descubrimiento, espérate. Ahí sí, weón. Oye, eso está buenísimo, weón. No lo hice ahora, pero es como... Oh, voy a salir jugando al toque. Eso.
Buenas tardes, señor. Al lado. Pero está bueno eso de despegar desde el borde, weón. Ahí es más fácil agarrar el cristal de nuevo para volverse. ¡Oh, no! Ya, pero está cool esto. Ya. Va. Está difícil caer ahí. ¡No! ¡Me pasé! Casi. ¿El cristal para qué sirve? Para reiniciar el salto. Entonces tú lo tomás y puedes saltar, dachar de nuevo, perdón. Puta, más adelante. El espacio es muy corto, weón. ¡Vamos arriba! Diario del señor Rashir, la última connotación desde hoy, el hotel cierra oficialmente, charla organizada, la mayoría no ha visto mucho en la cima, me pareció que era una buena manera de despedirse, así que le dije que marcharan sin mí, lo alcanzaré enseguida en cuanto haya comprado todo lo que esté en orden, no puedo creer que mi estancia haya terminado, ¿qué voy a hacer ahora? Quizás me queda una última noche para despedirme del hotel como corresponde. ¿Se murió el señor Rashir? La Dani está mejor de la guatita, por suerte. Por suerte el bicho que la atacó decidió tener misericordia con ella. Oh. Es muy loco si les digo que tengo un déjà vu con esto. A la primera. No, en serio les digo, es muy loco. ¿Es esto crazy? A la primera. A la primera. Profe, ¿conoce el canal Pensamiento en Llamas? No. Ya, pues, le voy a echar una mira. Me gustaría a mí tener un canal así, que ustedes digan, oh, ¿cachai al man que habla de esta weá? Echar una mira. Pero video, pues, ¿cachai? No stream. Está divertido, weón. Bueno.
Ah, para abajo, chucha, ya había llegado. Era abajo, sí, weón. Sí, weón, lo pasé así. Sí, mira. Hablando de canales, ¿conoce el Dr. K? No, Dr. K, ¿quién es el Dr. K? Es como el Dr. Gamer. Pero si usted está en YouTube, bro. Ya, pero... Tú me entendés. O no me entendés. Pero wey, eso tiene... tengo una teoría. Me va a costar mucho probar esta teoría, pero... Tengo un canal en YouTube, sí, pero te resubió de streaming igual. Healthy Gamer es lo máximo, wey. Healthy Gamer salvó mi cordura mental, wey. Healthy Gamer, lo máximo. Patrimonio del contenido, wey. Qué buen más genio, wey. Es revelador todo lo que habla, weón. Sí, es psiquiatra. Lo máximo, weón. De hecho, hace poco vi una entrevista. Un podcast de él. O sea, no es de él, pero lo entrevistaron en un podcast. Y el man es como re humano también. Se puso a llorar en una parte. Cuando habló del suicidio del hombre, weón. Genio. Genio. Creo que puedo pasar volando, ¿no? Así como pa pa pa, ¿o no? Hace poco ahora sacó un ¿cómo se llama? Un libro. Cómo criar a un healthy gamer, como un gamer saludable. Oye, creo que no voy a alcanzar a terminar porque yo ya me tengo que ir. Me encantaría poder terminar esta etapa, pero... Me tengo que ir. Porque tengo compromiso familiar, como les dije. Ya. No quería sacar mi arma secreta, pero va a tener que hacerlo. Lo siento, gente. Vamos a tener que abusar del potencial que me da esta canción, pero... Igual lo bacán de jugar estos juegos es que al día siguiente jugáis mejor. Y es porque la memoria muscular que adquieres jugando este tipo de juegos después se acumula. Entonces si lo volví a intentar al día siguiente es más fácil. Esta parte está difícil. Thank you.
Vi la forma. Vi la forma. Diagonal, sí. ¡Grande Paganini! ¡Grande Paganini! Por favor, señorita Henry. Ya me he entretenido demasiado, chico. ¡Ay, no! Wey. Está negando la realidad, abuelo. Este hotel es un basurero. Nadie en su sano juicio se alojaría aquí. Aquí tiene que... alguien tenía que decírselo. No, lo hice en serio. Oye, espérate. Usted, yo estoy acá, weón, y ustedes no me dicen que estoy tapando a la protagonista, weón. O sea, cualquier rato. ¿Por qué no me dijeron? Estoy tapando a la protagonista. Usted es el protagonista. Chale. ¿Por qué habría dicho que mi precioso hotel es un basurero? Déjame en paz. Pensaba que estabas tan decidido a seguir escalando y ahora te conviertes en la terapeuta del tipejo raro. ¿Por qué no te largas? Señorita Jerry, antes que se marche, necesito preguntarle algo. ¿Por qué has sido tan amable conmigo y lo decides salir corriendo? ¿Qué he hecho mal? Ya déjalo estar, que no lo pilla. Solo ayuda a la gente para alimentar su ego retorcido. ¿Jamás le ha importado a usted? Cierra el pico. Solo quería ayudar. Son un par de patéticos. ¿Patéticos? Pero tenía que humillarme. Yo no voy a rebajarme más. ¿What the fuck? ¿Se puede seguir? Oh, yeah. No sabía que se podía avanzar, perdón. Oye, no sabía que hayan boss en esta vez. Me salió tan fácil al principio y ahora estoy perdiendo. Entonces, como que cámara lenta. Vamos arriba. Ya.
Oye, ¿le puedo pegar? ¿Le puedo pegar? ¿Le salté en la cabeza o es mi idea? No podía no haber una frutilla, weón. ¿Por qué hay una frutilla? ¿Por qué? ¿Por qué hay una frutilla? Ah, y se saca de... Uy, se saca, pero... Pero pana, hay que saltarle la cabeza. Por supuesto, el libre pensador es cuando encuentra una frutilla. Intentar sacar la frutilla, si no me acuerdo mucho. Maldita frutilla, ¿por qué tenías que poner una frutilla ahí, weón? Qué molesto. Ay, no puedo llegar así, ¿no? Tengo que saltarle al mono. Los que ahora quieren ver el mundo arder, pero no. Tiene CD.
no, casi. ¿Se puede llegar así? Por favor, que alguien me corrobore, porque si no voy a, si no voy a estar intentando algo que no, no se puede hacer, weón. Así como él tiene que rotar a unos chiros y otros. ¡Ay! ¡No! ¡Lo había logrado! ¿Cómo lo había logrado? Está fácil. La voy a sacar, aunque sea lo último que haga hoy día. La voy a sacar. Ay, no. Es por abajo, podríamos poner una de las. Falta timear el salto, ¿no? ¡Oh! Ahí estaba. Ya volví a la U, me alegro muchísimo. Oye, pero what the fuck. No, esta era parte de la divertida.
Está en la zona, gente. Está bueno. Casi hace un tristinto. Oh, la cagó. Ya me desconcentré, gente. Me desconcentré. Ese colbate del siglo, así que mejor respire. La de la flor y McGregor, la de Goku y de Chile. Culeado chato, ¿sí o no? Shiro. Señor Chino, pare, por favor. Yo solo quería ayudar, señor Chino. Vamos arriba. Buenísima. A la primera. Oh, qué triste. Pobre señor Oshiro. Pobre señor Oshiro. Oh. Hoy sentí que descargué muchas tensiones junto a todo. Ya, gente. Bueno, quedaron 5, ¿no? Nino, muchas gracias por la sub. Me alegra muchísimo que haya podido salir con ganas.
Uy, qué. Uf, qué estrés. Bueno, gente, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias por acompañarme. Espero que esto le haya servido para acompañarse. Yo la pasé muy bien. Uf, qué juego. Pensé que iba a jugar otra cosa más. Pero en primera edición de Gamer 8 Lucas. Buenísimo, igual. Buenísimo. Gente, cuídense mucho. Que estén muy bien. Un abrazo y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Un abrazo. Descansen. Chao, chao. Que estén muy bien. Me voy corriendo. Chao, chao.